presentar con este cartel era un renacer. No quería hacer los sufrimientos ni los martirios de Cristo, sino la esperanza. Cuando Cristo muere, renace a los tres días y se eleva al cielo. Por eso este yacente no es el típico yacente que se muestra horizontal, tumbado, inerte, sino que se está elevando al cielo y renaciendo. Ese es el mensaje, que no hay otro, es el renacer. Los colores, los morados, los malvas, los carmines, los dorados, son los colores de nuestra tierra, donde yo he crecido, donde me eduqué, donde mi ser como artista se invadió de esos colores, y siempre lo llevo en mi paleta, siempre lo he tenido presente. Viviendo en Valencia, cuando me formé en la carrera, estuve estudiando Bellas Artes, en mi obra siempre han estado estos colores, los morados, como he dicho antes, los carmines, los óxidos, colores de aquí. Son los amaneceres, un amanecer, que metáfora de un amanecer como un renacer. Y luego el carburo, que es la luz entre las sombras, cuando el minero en la oscuridad busca la luz. Para terminar, una cita de un filósofo hindú que dice: morir no es extinguir la luz, es apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer. Y ese es el título de esta obra. Y nada más. Bueno, pues nada, pues ya estamos en este momento tan esperado como es el descubrir el cartel que nos va a representar durante ya va a estar aquí, durante todo el año 2019. Como siempre yo, pues nervioso, ¿no? Porque, bueno, nervioso tú como artista, pero yo también tengo una responsabilidad, ¿no? Que ha sido el elegirte a ti. Y entonces pues también tengo esa responsabilidad, ¿no? Esa inquietud de que el cuadro pues esté a la altura de lo que se espera, y sin duda alguna pues a la vista está que se ha conseguido, ¿no? Un cuadro donde, como tú bien decías, pues vemos nuestra idiosincrasia en los colores de la minería, de la sierra, ¿no? El esplendor de ese amanecer, ¿no? De esa resurrección de Jesucristo. Y bueno, pues para mí es un éxito que me apunto también, ¿no? Mi quinto cartel que presento, y bueno, pues totalmente entusiasmado y contento de que otra vez nos haya salido bien. Y nada, pues agradecerte tu valiosísima colaboración con la Semana Santa. A las que estáis aquí todos los años, os recuerdo que esto es una deferencia, como bien ha dicho Pedro, al pueblo de la Unión, representado por su alcalde, a los miembros de la mesa de la cofradía y a los familiares del artista. Ya sabéis que la presentación oficial será esta noche, y siempre confiamos en vuestra predisposición para que no se filtre ninguna fotografía ni se filtre nada hasta que esté presentado el cartel, ¿vale? Siempre lo habéis cumplido muy bien, pero bueno, yo, mi obligación es recordarlo para que nadie pueda decir: ah, pues yo no lo sabía, ¿no? Entonces a partir de esta noche, de la presentación, pues, evidentemente, a circular y a que todo el mundo pueda admirar esta nueva obra de arte, que pasa a engrosar nuestro ya nutrido museo, y nuestra más nutrida todavía pinacoteca, que bueno, como sigamos así, no sé dónde nos vamos a meter todos, pero bueno, todo el mundo que viene, todo el mundo que visita el museo, todo el mundo se va verdaderamente admirado y nos felicita
por la pinacoteca que tenemos. La gente dice que no es habitual encontrar en una cofradía como esta, que solo, realmente solo somos uno, ¿no? Son 7 agrupaciones, pero solo una cofradía. Encontrar este tesoro histórico que tenemos aquí, pues no es habitual, y cada año pues se va enriqueciendo, y se enriquece pues con cosas como esta que merecen mucho la pena, ¿no? Pues nada, pues eso. Daros las gracias a vosotros por vuestra asistencia, a ti por esta obra de arte, y si el alcalde nos dedica unas palabras, pues cierra el debate. Sí. Bueno, Luis, señor párroco, hermano mayor de la cofradía, Antonio, presidente y presidenta de las distintas agrupaciones, amigos y amigas que hoy en esta diferencia que tiene la cofradía con todos nosotros, estamos asistiendo a una nueva obra de arte de un artista unionense, y verdaderamente a mí como alcalde de la Unión lo que más me enorgullece es que este tipo de trabajo lo hagan unionenses, y sobre todo con esa juventud que se ve que irradia en su obra. Ya el año pasado también otra alumna de Sabina Mora también presentó otro trabajo, y en ello os veo algo, una similitud, que es la juventud, unos colores y sobre todo el renacer. No pensar solamente en el ocaso, sino en el esplendor, claro, en lo que viene después. Yo creo que eso es lo que tenemos que, en un municipio como el nuestro, que ha vivido épocas oscuras y épocas gloriosas, pero sigue siendo glorioso. Y sigue siendo glorioso porque es cuna de artistas. En este caso, Antonio hoy no ha... A mí verdaderamente me encanta. Te tengo que felicitar, porque yo creo que plasma el sentimiento de todo unionense. Nuestra Semana Santa, nuestro Cristo de los Mineros y sobre todo la figura de Jesús, pero resucitado, porque después de ese sacrificio por todos nosotros viene resucitar y viene el esplendor y esa luz del carburo que es lo que tantas y tantas veces nos ha representado. No voy a hablar mucho más, recordar que también tenía un premio de pintura en Sabina Mora. ¿Quién me iba a decir que yo iba a ser alcalde y que tú ibas a ser el autor de esta magnífica obra? Pero el tiempo, pues bueno, da esta sorpresa. Una sorpresa. Bueno, iba a decir éramos niños, yo no. Erais niños, Laura, tú, que estabais con mi hijo, pues, estábamos todos allí en aquel primer pintor. Y yo, la verdad, que aquel día, y además como premio era un set de pintura. Pero bueno, hemos visto que le has dado una gran utilidad, y que la Unión sigue y va a seguir estando en lo más alto gracias a personas como vosotros. Que aunque tú estés en Valencia, sé que ese corazón unionense late, y eso hace que aquí todos estemos orgullosos de todas aquellas personas que lo que estáis haciendo es trabajar por darle nombre a este municipio que tanto tiene, pero que tanto va a tener gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Sí, claro.